pasando en ese tiempo, incluso tiempo atrás. Por ejemplo, hay un primer debate que tiene distintas interpretaciones sobre lo que fue la colonización de América. ¿Por qué es importante esto, creo yo? Porque para entender qué proceso fue el que se abrió y que terminaría con la independencia, es importante saber. ¿La colonización fue un proceso esencialmente feudal o un proceso capitalista? Vos sabés que la biblioteca está dividida en torno de esto. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, como vos decías, Alejandro, es una pregunta muy importante porque hace a la historia, ¿no?, de nuestro continente. Hay distintas corrientes históricas, burguesas, marxistas, que tienen distintas consideraciones. Nosotros, por ejemplo, consideramos equivocado creer que la conquista se la puede definir solo como una conquista feudal, porque eso toma en cuenta solamente el Estado de España, de la corona, su régimen monárquico, pero en realidad, desde el punto de vista marxista, la definición fundamental es al servicio de qué objetivo se hizo una conquista. Y el objetivo, si uno hace un estudio, efectivamente tenía que ver con la ganancia, con la producción, con el comercio, con la extracción de materias primas y con la exportación de todo esto de nuevo a través de los ríos y después el mar, de nuevo para el continente europeo. Entonces, hay, por supuesto, combinaciones de una España que tenía un origen feudal y este objetivo capitalista, pero en combinación ha habido en todos los procesos de la historia. El problema es definir cuáles son lo decisivo de una nueva situación. Y para nosotros lo decisivo, efectivamente, es el objetivo por el cual se llevó adelante la conquista. Entonces, no nos confundimos si España era monárquica, sino que vemos cómo se desarrollaba. Por ejemplo, en toda la época de la conquista no se desarrollaron una nueva clase de siervos, un reparto de la tierra. Lo que se hacía era casi en una situación de semi-esclavitud utilizar millones de mano de obra gratuita directamente de las comunidades originarias. Entonces, eso fue llevando, por ejemplo, hay sectores que dicen que al final España terminó debilitándose porque estaba en un proceso de decadencia, y nosotros explicamos siempre que en realidad eso es bastante inexacto, no estaba en decadencia, era el reflejo de una combinación de su atraso feudal con la desesperación de provocar un desarrollo capitalista, y en esa desesperación también empezó a chocar con otros sectores autóctonos de la propia Latinoamérica, en concreto una nueva burguesía que estaba ascendiendo en toda la región. Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos definir, si se quiere, jugando con las palabras, que en realidad el capitalismo llegó en carabelas, aunque a sus tripulantes los hayan mandado una monarquía feudal que existía por entonces, ¿no? Bueno, yo te preguntaba esto porque en realidad yo durante muchos años, en mi juventud, me tocó militar y enfrentar debates con el Partido Comunista Argentino, claro, que seguía al pie de la letra planteando que éramos feudales en Argentina y que por lo tanto, como éramos feudales, había que unirse a la burguesía porque era la burguesía la que tenía que hacer esos cambios. Y esto en el siglo, fines del siglo XX, porque no soy tan viejo, no estamos hablando de la época de las carabelas, estamos hablando de hace 30, 35 años atrás, sí. Se discutían estas cosas todavía. No sé cuándo cambió el Partido Comunista y si cambió realmente esta definición, pero no. Yo creo que ya ahora es difícil sostener que seguimos siendo una organización feudal en nuestro país. Pero bueno, por eso te la pregunto. No sé si cambió eso, pero sí encontró nuevos argumentos también para explicar por qué. Totalmente. Bueno, de hecho está con la burguesía en el gobierno burgués. Se le fue incorporando nuevas cosas. Pero bueno, yendo ya a la Revolución de Mayo, porque esto era una entrada para ir al tema. ¿Cómo la caracterizás? Porque este también es un debate, ¿no? O sea, entre sectores que dicen, bueno, fue progresivo y por lo tanto con límites, ¿no es cierto?, tiene elementos progresivos, y hay otros que son más sectarios y dicen, no tiene, como era burguesa, directamente nada, y toman hecho de la realidad también, que fue cómo se fue constituyendo después el país, claro, etcétera. Pero ¿cómo la caracterizarías a la Revolución de Mayo argentina? Después te voy a preguntar un poco de Latinoamérica, correcto, sí. Bueno, como vos decías, Alejandro, es un debate, efectivamente, qué fue, qué implicancia, qué alcance tuvo el proceso del 25 de mayo de 1810. Algunos ni siquiera lo llegan a considerar un proceso de revolución, otros no le ven, como vos dijiste correctamente, ningún tipo de limitaciones. Nosotros digamos que no, nosotros la consideramos un proceso de revolución porque hubo una erupción popular muy fuerte que condicionó incluso a las distintas políticas que había al interior de los sectores políticos que actuaban. Es un proceso de revolución, provocó cambios políticos, cambios sociales, pero el contexto del cambio político es que era una revolución que reflejaba el ascenso de la burguesía en el país. Entonces eso no se lo puede obviar,
porque era parte de la realidad específica de ese momento y a lo largo de los años siguientes se va a ir expresando cada vez más. Ahora, decir eso no se lo puede tomar de manera aislada como un elemento. En realidad, la base, vos lo sabes perfectamente, un razonamiento sectario es tomar un elemento y llevarlo como si no hubiera otros a su alrededor. No, hay un elemento decisivo que es alrededor de la jornada del 25 de mayo se conforma la primera junta de gobierno sin representante y funcionario de la corona. A partir de ahí se le quitan bienes, se expulsa obispos, por ejemplo, a curas, un montón de medidas que en el auge revolucionario se van desarrollando, muchas menos las que se podrían haber logrado, pero las que existían tenían determinado peso. Se va a la asamblea del año 13, tres años después, efectivamente, se da el derecho de vientre, se le quitan títulos a distintos sectores acomodados políticamente. Bueno, y toda una serie de conquistas parciales, pero muy importantes, hasta llegar, como vos decías al inicio, en 1916, a la declaración formal de la independencia. Entonces, hay que valorar la dimensión revolucionaria del momento sin perder el carácter de clase que tenía, porque es lo que va a explicar cómo, después con el correr de los años, ese carácter burgués, y sobre todo porque las alas más moderadas empiezan a ganar cada vez más peso, condiciona el futuro y el desarrollo de Argentina, que termina ya después de 1850, ahí sí constituyéndose como un Estado nacional capitalista, pero nuevamente dependiente en ese momento ya de Inglaterra, que es la que tenía más ascendencia en ese momento. Pero bueno, nosotros tratamos de analizar una combinación de todos los factores, reivindicando el hecho revolucionario de haber provocado una ruptura anticolonial independentista con quien habían explotado a nuestro país, todavía en ese momento no conformado, y a toda la región del virreinato las décadas anteriores. Muy bien, ligado a esto, ¿no? Ligado a esto, ¿cómo caracterizás el proceso continental que se dio? Porque lo de Argentina, claro, fue parte de un proceso más global, ¿no? Y a figuras también, ¿no? Porque acá se habla de San Martín, pero Bolívar, ¿no? Todas las figuras que intervinieron en ese proceso. ¿Cómo lo caracterizás, Alfredo? Esto porque también es materia también, de debate. Sí, exactamente. La verdad es que uno, un poco volviendo en la historia, el marxismo, que siempre es la corriente política que más seriamente analiza todos los hechos históricos, tiene mucho para estudiar del proceso independentista latinoamericano, el proceso emancipatorio, porque fue eso, en última instancia, contestando a tu pregunta, hubo un proceso continental que tenía, precisamente, era un proceso similar con distintas personalidades, con distintos sectores, ¿qué tenía de igual? Que había una burguesía ascendente. Por ejemplo, Buenos Aires, Caracas, Bogotá eran no casualmente las burguesías que más se habían desarrollado y no casualmente las personalidades que vos nombraste salieron o de Buenos Aires o de Venezuela, efectivamente, porque reflejaban ese ascenso, ¿no?, de sectores burgueses que mandaban a sus hijos a estudiar a Europa, se convertían en figuras militares, figuras políticas, volvían al continente. Miranda fue el primero, en realidad, previo a todo eso, en el caso de Venezuela, que fue el precursor en un sentido. Por ahí no se sabe mucho, pero fue el precursor del intento independentista, fallido todavía en ese momento. Entonces, esa gesta latinoamericanista, independentista, fue muy positiva en ese momento. Toda tuvo el carácter de clase de una burguesía en ascenso, pero yo te insisto con un concepto, no se puede tomar de manera aislada ese hecho como si estuviéramos analizándolo hoy, ¿se entiende? Pues si lo analizamos hoy tendríamos que decir que fue regresivo porque estaba la burguesía, pero la burguesía en ese momento no era así. Yo leía, por ejemplo, hace un tiempo, un trabajo de historia de los compañeros del Partido Obrero, donde plantean que en realidad Bolívar era un burgués, hijo de mantuanos, los mantuanos son la oligarquía caraqueña, cosa que es verdad, pero decir solo eso no alcanza, porque Bolívar era hijo de burgueses, bueno, Sucre, San Martín, todos, pero el desarrollo del proceso revolucionario lo llevó a enfrentarse, a quedar aislados, desfinanciados, a perder sus tierras en muchos casos, a morir asesinados, en el caso de Sucre, en el caso de Monteagudo. Bueno, Bolívar muere solo en Santa Marta, prácticamente derrotado políticamente por sectores burgueses que lo empezaron a acorralar políticamente. Entonces, ¿eran sectores burgueses? Sí, por supuesto que sí, eso no se puede negar porque era parte de la realidad. Pero en la lucha independentista contra la corona española fueron héroes revolucionarios, que no, negar eso, negar la historia de la propia Latinoamérica en la que nosotros vivimos. Entonces, hay muchos personajes que han jugado un rol muy positivo en ese contexto. No significa que esas personalidades, todo lo que hacían estaba bien, tenían errores políticos, limitaciones, pero, a ver, es una generación que dio de verdad la vida por lograr una independencia que hasta el día de hoy tiene consecuencias políticas en el continente en el que vivimos nosotros.
Sí, los sectarios, no sé, es como negar la Revolución Francesa, claro, la Revolución como Industrial, todas, como negar el proceso de ascenso de la burguesía. Aunque Latinoamérica, a diferencia de algunos lugares de Europa, terminaron primando las alas más conservadoras y por eso hay muchas tareas que lamentablemente acá no se hicieron, reforma agraria, etcétera, etcétera. Quedó inconclusa. Sí. La que fue más avanzada fue precisamente todo el proceso en Estados Unidos, que sería importante discutir en algún momento cómo fue el proceso de liberación, guerra civil y constitución del Estado. Pero bueno, yo te quiero preguntar un poquito sobre otras cosas. La independencia duró poco, porque nosotros hablamos de la independencia, pero como vos mismo decías, en unos años eso terminamos siendo en una semicolonia francesa y después estadounidense. Esto ligado a una consigna, que es segunda independencia. En realidad, segunda independencia, ¿por qué si hubo independencia? Claro. ¿No? Pero digo, bueno, sí, efectivamente duró muy poco. Con el correr de los años se fue ganando mucho más peso los sectores moderados, conservadores. Estaba Saavedra en primer lugar, Rivadavia después. Bueno, hasta que se va configurando la Argentina, el imperialismo inglés ya, si bien ya venía actuando, de hecho, si volvemos un poquito para atrás, hubo invasiones inglesas en este país que fueron derrotadas con bastante participación popular en 1806 y en 1807. Pero bueno, digamos, no quiero ser exacto, pero en términos generales, en 1840, 1850, 1860, cada vez más el imperialismo inglés va ganando. No era imperialismo todavía como definición en ese momento, pero bueno, tenía el que jugaba el más rol imperial sobre nuestro territorio. Argentina se va a desarrollar así hasta fines del siglo XIX, comienza el siglo XX, Inglaterra cada vez más, ya como imperio, va a tomar el control político y económico de Argentina hasta llegar a la famosa década infame, que es donde ya se afianza definitivamente. Hay pactos tremendos firmados por el gobierno argentino con Inglaterra que le dan todo tipo de facilidades económicas y un dominio total, y era evidente que Argentina no tenía ni un atisbo de independencia en ese momento, ¿no? Que vuelvo sobre lo anterior, que muestra las limitaciones del carácter burgués de la revolución, ¿no? Lenin decía, en el caso de la burguesía rusa, que no podían ver más allá de sus narices y no podían tener ningún proyecto serio. Acá se manifestaba exactamente lo mismo, digamos. La propia burguesía en poco año terminó dependiendo de otro país extranjero y lleva la situación a una situación de dependencia completa. Va a venir después, yo lo estoy resumiendo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Estados Unidos que empieza a dominar todo el continente, y Argentina no deja de ser un país dependiente, sino que va cambiando en un sentido de potencia que la domina, salvo unos pequeñitos años en el primer gobierno de Perón, que nosotros siempre hemos definido que relativamente tuvo un poquito de independencia. Aunque le gustaban mucho los ingleses. No, le encantaban, le encantaban, sí, sí, exactamente. Y en realidad, si uno va al final de la historia, porque el golpe de Estado contra Perón en el 55, en el 54, en el 56, ya venía firmando acuerdos económicos con Estados Unidos bastante fuerte, ¿no? Porque la burguesía argentina, que era muy dependiente de Inglaterra, cuando Estados Unidos empieza a salir como potencia hegemónica, se empieza a acomodar y le empieza a gustar más un poquito el imperialismo estadounidense y se da un poco vuelta. Pero bueno, como vos decías, Argentina sigue siendo dependiente, una semicolonia, y así llegamos hasta nuestros días. Te quiero hacer notar algo. En realidad, cuando uno va hacia atrás y se fija los estudios marxistas, los trabajos de nuestra propia corriente, siempre definíamos que, en realidad, ser semicolonia es superior a un país dependiente, porque la semicolonia incluye además que un país firma tratados donde no pierde la soberanía total, pero queda muy relegada su soberanía, ¿no? Y uno mira hoy donde nosotros tenemos un país donde el FMI firma acuerdos con nosotros, lo firmó con Macri, no con nosotros, con Macri en particular, incluso el gobierno de Fernández ahora no rompió nunca los acuerdos con el FMI, lo tiene de consejero en cómo discutir la deuda externa ahora con los bonistas bajo legislación extranjera, pero le ha permitido, a lo mejor la gente se olvida porque la pandemia nos va a olvidar de todo, que hace 3 meses, 2 veces vino el FMI a auditar nuestras cuentas, a discutir y a ver si estaban bien los planes de pago que se le ofrecían y a partir de ahí opinar sobre qué cambio estructural habría que hacer para poder pagar. Eso tiene mucho de continuidad, aunque ha cambiado la potencia de esos pactos que firmaban Roca con Rusinan y otros personaje en la década del 30 que le permitían tratados muy profundos a Inglaterra, por lo cual nos transformó en una semicolonia. Bueno, eso hace que la segunda independencia efectivamente sea una tarea planteada
claramente en nuestro país y evidentemente no va a haber ningún sector burgués que lo pueda llevar adelante. Bueno, y eso va ligado a la pregunta que te quería hacer. ¿Vos crees que es posible una segunda independencia en los marcos del capitalismo? Porque, ojo, acá ha habido un movimiento bolivariano muy fuerte que planteaba que la tarea central era contra el imperialismo, pero que no estaba planteado hacer una revolución anticapitalista, sino que se podía, sin romper, ir y avanzar en dejar de ser semicolonia. Bueno, si uno mira lo que pasó, la respuesta se responde sola, porque no Venezuela, Bolivia, Ecuador, la propia Argentina. Pero, ¿es posible tomar tareas antiimperialistas sin tomar al mismo tiempo tareas socialistas? ¿Hacer una revolución por etapas? Bueno, no, efectivamente no. En un sentido, me parece, tratando de ejemplificar, así como al principio de esta charla poníamos el ejemplo de los que niegan el rol positivo de Bolívar porque le den un carácter burgués, no se puede cometer tampoco el error opuesto. Pretender que ahora, en el medio de un sistema capitalista mundial, en un proceso de revoluciones con trabajadores, con otras clases sociales, haya que hacer exactamente lo que se hizo hace 200 años cuando era otra sociedad y otras clases. En un sentido, uno puede tomar lo bueno y valorable de una gesta independentista, pero hay que ubicarla en el hoy. Y en el hoy, la única forma de avanzar de manera independiente es atacar todos los poderes imperialistas y capitalistas que existen en el mundo. Y no hay, la verdad, un poder imperialista por un lado y burguesías nacionales que lo enfrenta por el otro. En general, las burguesías nacionales están directamente ligadas a los distintos imperios del mundo. Cualquiera de la burguesía argentina, brasilera, bueno, desde ya de otros países del mundo, tienen ligaciones estrechas con el sistema financiero, o con Estados Unidos, o con la Unión Europea, o con China, ahora que juega. Son socios menores. Son socios menores de toda esa situación. Entonces, en su momento no pudieron ni sostener 6 años la primera independencia del país. Hoy ni se la plantean directamente. Hoy quieren seguir viviendo, por eso son los principales ajustadores y aplaudidores de los planes que el FMI, digo el FMI porque, para que la gente que lo sepa lo recuerde y para quien no lo sepa, lo sepa de verdad, que cuando hablamos del FMI hablamos de un organismo internacional cuya base de decisiones pasa por Estados Unidos, no es que decide una señora que ahora... Sí, como el Banco Mundial y todas las instituciones, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, la segunda independencia es una tarea tremendamente necesaria y no hay ningún sector burgués que pueda encabezar esa situación. Por eso la pelea se ha hecho hoy claramente de clase, claramente anticapitalista y socialista, y más ahora en este contexto de crisis mundial donde el capitalismo le muestra a millones de personas que están en un proceso de decadencia que nos trae miseria, muerte y nos trae también pandemias, porque no salieron de la nada. Lo habrás charlado en otros programas, las pandemias también salen de los modelos de producción que han liquidado, ¿no?, la naturaleza y todo tipo de forma de vida en la población, generando y facilitando la propagación de este tipo de virus que nos están atacando. Bueno, creo que la charla ha servido para volver desde la historia a la actualidad y para que entre todos podamos discutir cuáles son las tareas planteadas. Este debate parece histórico, pero es bastante, bastante actual, porque la revolución socialista es la única que puede permitirnos dejar atrás el imperialismo y empezar a utilizar los recursos para poder sobrevivir dignamente, no solo como país, sino en un marco latinoamericano y mundial. Así que creo que ha sido bastante interesante el debate. Da para mucho. Vamos a hacer otros en este sentido. Bueno, gracias, Sergio. No, gracias por la invitación.